Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, aseguró que le cobró casi 30 millones de pesos a la cadena de supermercados Walmart por multas acumuladas que no quería pagar. La inauguración del Buen Fin 2021, Ricardo Sheffield, titular de la Profeco, dijo que la cadena de supermercados Walmart se llevó el premio mayor en las multas acumuladas de 2018, 2019 y 2020. La empresa Walmart no quería pagar los casi 30 millones de pesos. Ante ello, la Profeco embargó por unas horas una bodega de artículos no perecederos de Walmart en la Ciudad de México. Y Walmart pagó en friega las multas a la Profeco. Ricardo Sheffield señaló que la Profeco también presionó a la casa de empeño Fresh Cash para que pagara una multa de 12 millones de pesos. Para presionar a Fresh Cash, la Profeco logró que se le congelaran sus cuentas bancarias y pagaron en 48 horas. Mi nombre es Gabriela Tindal, desde Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Nos vemos hasta la próxima.